Bueno, yo creo que las relaciones entre partidos, igual que las relaciones humanas o las relaciones entre empresas, no son estáticas. Tiene sus momentos más altos y más bajos, pero eso no quiere decir que se rompan, de ninguna manera. Nosotros tenemos un pacto de investidura con el Partido de Ciudadanos que tenemos la intención de cumplir, obviamente, si no, no lo habríamos firmado. Y aquí no hay un tema de incumplimiento, de no cumplimiento o de una divergencia clara en asuntos fundamentales, no lo hay. De hecho, hemos aprobado en las Cortes Generales muchísimos temas, se han aprobado en el Congreso de los Diputados, que forman parte del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Nosotros lo único que hemos planteado es algo que yo creo que es muy obvio, que si se abre una comisión de investigación de financiación de un partido político, hombre, parece lógico que sea de todos los partidos políticos, ¿verdad? Porque si no, a una le hace sospechar que lo que se quiere no es la transparencia, porque cuando lo que se quiere es poner la lupa sobre uno y olvidarse de los demás, aquí no estamos hablando de transparencia, estamos hablando de otras cosas. Y mire, en el bien entendido de que el Partido Popular es el partido que tiene las cuentas públicas, las cuentas más claras, están publicadas en todas partes, las conoce todo el mundo, están publicadas en nuestra página web, pero hace muchísimos años, y además hay un procedimiento judicial abierto sobre esta materia. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema, lo que no entendemos es por qué otros tienen problema de que se haga lo mismo con todos los partidos políticos, pero nosotros problema no tenemos ninguno. Bueno, pues está en un momento de reconducir y de hablar para reconducir posibles divergencias de formas que se han planteado en ese momento. Y lo digo con sinceridad y lo creo firmemente, creo que perfectamente reconducible.